El 6 de julio de 1816, el tirano Bolívar, que había sufrido las consecuencias de haber proclamado en 1813 la guerra a muerte y el exterminio de todos los peninsulares y canarios que pudiesen caer bajo la venganza revolucionaria, realizaba una proclama señalando, la naturaleza, la justicia y la política reclaman la emancipación de los esclavos. No habrá, pues, en lo futuro en Venezuela, más que una clase de hombres. Todos serán ciudadanos. El 6 de julio de 1821 capitulaba Lima. San Martín, aunque había hecho poco o nada, apareció entonces para recibir los honores y los premios. La cuestión eh, que Cochrane, adv advirtiendo que no había para él más trabajo a bordo, indujo a San Martín a presentarle 600 soldados, con los cuales y con los barcos de la escuadra, tuvo bajo acoso las costas desde Callao hasta Arica con lo que virtualmente obligó a Lima a capitular. El 6 de julio de 1898, el diario oficial de avisos señalaba que el gobierno americano había decidido enviar una escuadra a las costas de España para bombardear los puertos españoles, así como el asalto de los puntos defendidos por el ejército español y la ocupación permanente de los mismos.